saludos, vamos a trabajar con un gráfico de tallos y hojas. Vamos a trabajar con tallos y hojas. Tallos y hojas. Bien. Miren, nosotros tenemos acá en un número, por ejemplo, tenemos el 58. Esto va a ser el tallo y esto va a ser la hoja. Si tenemos el número 125, el 5 va a ser la hoja y el 12 va a ser el tallo. ¿Ok? ¿Entendido? Bien. Luego de explicar eso, procedemos a completar este ejercicio. ¿Para qué vamos a hacer el diagrama de tallos y hojas? Bueno, para nosotros poder realizar una distribución de frecuencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ponemos aquí tallos. Tallos. Hacemos así. Y aquí ponemos hojas. Y entonces hacemos así. Separamos esto acá, así de esa manera. Un poquito más grande. Y lo hacemos aquí nuevamente también. Tallos. Hojas. Aquí, así, así, así. Bien, perfecto. Aquí lo vamos a hacer desorganizado y aquí lo vamos a hacer organizado. Entonces, los tallos aquí se extienden. Si vemos aquí, observamos bien aquí, tengo el 0. Entonces va a ser el 0. Vamos a tener el 0. Vamos a ver si hay un número que empiece con 1 aquí. Sí, tenemos un número que empiece con 1. Un 10, uno que empiece con 20, sí, 23, tenemos 35, tenemos 45, tenemos el 5, tenemos el 6, el 7, el 8 y el 9. Ok, da para todo, perfecto. Están todos ahí. Entonces así mismo hago aquí de este lado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir buscándolo. Mire, yo tengo aquí acá el número 79. Entonces, yo hago así: 7, 9. Donde está el tallo 7, pongo la hoja 9. Entonces, tacho aquí y pongo el 9 aquí donde está el 7, porque eso significa 79. Luego dice 41. Donde está el tallo 4, pongo el 1. 41. 24. El 2. Y aquí entonces pongo el 4. 24. 35, en el tallo 3 voy a poner, aquí en el tallo 3 voy a poner el 5. 54, en el tallo 5 voy a poner el 4. Y lo voy tachando. 7, 1, donde está el 7 voy a poner el 1. 32, donde está el 3 voy a poner el 2. 80, donde está el 8 voy a poner el 0. 23, donde está el 2 voy a poner el 3. 56, donde está el 5, voy a poner el 6. 67, donde está el tallo del 6, voy a poner el 7. 05, donde está el tallo del 0, voy a poner el 5. 10, donde está el tallo del 1, voy a poner el 0. 96, donde está el tallo del 9, voy a poner el 6. 70, donde está el tallo del 7, voy a poner el 0. 58, donde está el tallo del 5, voy a poner el 8. 91, donde está el tallo del 9, voy a poner 1. 35, donde está el tallo del 3, voy a poner el 5. Entonces, 22, el tallo es el 2, busco el 2 y el otro 2 es la hoja. 36, el tallo es el 3 de 30 y el 6, que la unidad, va a ser la hoja. 90, así me pasa con el 90, que va a ser el 45, pongo el 5 acá. El 01, pongo el 1 acá. Y voy marcando una vez, 38, aquí. 78, aquí. 90 en el 9, 58 en el 8, perdón, en el 5, 79 en el 7, 04 acá en el 4, 34 aquí en el 3, 07 acá arriba, 80 aquí, otro 80, 10 aquí, 61 donde está el 6, acá 61, 34 aquí donde está el 3, 04 aquí, acá arriba. 51 aquí, el 1, donde está el 5. Bien, entonces 35 acá. 66 aquí. 84, donde está el 8, aquí, acá. El 12, el tallo es 10, o sea el 1, y la hoja es 2, acá. Y 25 aquí. Ok,
Siempre lo vamos a hacer así. Si hubiese aparecido el número 48, por ejemplo, el tallo va a ser el 8, entonces tengo que buscar el 48 y ponerle esa hoja ahí. Eso es lo que acabamos de hacer. Bien, eso está ahí desorganizado. ¿Qué pasa si lo organizamos ahora? Bien, para organizarlo, nos damos cuenta que aquí en el 0 vamos a tener, aquí en el 0 vamos a tener 1, 4, 5 y 7. Ahí tengo orden. Aquí ya tengo orden. 0, 0, 2. En el 2, 2, 3, 4 y 5, según dice aquí. ¿Cuál es más chiquito aquí? El 2. Después de 2 siguen los 4. Hay 2, 4. Después 3, 5. Después un 6 y después un 8. Aquí, 1, 4 y 5. Aquí, 1, 4, 6, 8 y 8. En el 6. 1, 6, 7. En el 7, 0, 1, 8, 9, 9. En el 8, está organizado ya. En el 9, a ver si se ve 9. Ahí, sí, se está viendo. 0, 0, 1, 6. Es decir, lo que hacemos es que lo organizamos. Y aquí ya tenemos el diagrama de tallos y hojas. Bueno, eso muchas veces en primaria se hace un árbol y se le ponen las hojas, las ramas. Y aquí unas hojas, aquí la rama del 0. Que tiene una hoja 1, una hoja 4, una hoja 5, una hoja 7, sinceramente. Pero aquí no lo vamos a hacer así. Aquí lo vamos a atar ahí. Bien, ahora vamos a confirmar que la información está correcta. Vamos a contar la cantidad de hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Hay 42. N, el tamaño de la muestra es 42. Ahí. Vamos a ver aquí cuánto hay. Entonces aquí yo lo tengo organizado ya. Si yo lo cuento uno por uno, me tiene que dar 42, pero vamos a ver. Yo voy a contar la base, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora voy a contar la altura, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 por 6 son 42, es decir, que ahí hay 42 datos. O sea, si lo cuento uno por uno, también resulta. Y aquí entonces hacemos una pregunta. ¿Cuál es el tallo mayor? El tallo mayor es el 9. Ese es el tallo mayor. ¿Cuál es el tallo menor? El 0. Ahora, ¿cuál es la hoja menor? El 0 también. ¿Cuál es la hoja mayor? El 9. Bien, eso se contesta una vez. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuál de esos números, cuál de los tallos tiene mayor cantidad de hojas? Obviamente, tómate tu tiempo, date pausa y contesta. ¿Cuál de los tallos tiene mayor cantidad de hojas? Bien, volviendo nuevamente, ya que contestaste. Yo te lo voy a contestar por aquí. El que tiene mayor cantidad de hojas es el 3 porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hojas. Bien, ¿cuál es el número más grande de todo? 96. 9, 6. Aquí, acuérdate que esto significa 90, 90, 91, 96, 80, 80, 84, 70, 71. Ahora, ¿cuál es el número más pequeño? El 01. 04, 05, 07, entonces el 01. Bien, entonces así nosotros podemos practicar esta partecita aquí. Bien, entonces vamos a obtener un pequeño gráfico. Un gráfico, nos vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencia. Ahora, seguimos. Miren, acuérdate que ahora yo lo que hice fue que esos son los terminales de las matrículas. Es decir, si tu matrícula es 103-9083, yo solamente tomé esos dos números ahí. Y con eso formé esta práctica. Bien, vamos ahora a hacer una tabla de distribución de frecuencia con esos datos. Tabla de distribución de frecuencia. Ok, entonces para hacer esto, nosotros lo primero que tenemos que calcular es algo llamado rango. El rango se representa con R, no es más que X max menos X min. ¿Qué es X max? X max es el número mayor. Y acabamos de decir que el número mayor es el 96. Entonces pongo 96 menos el número más chiquito que es 01. Eso me da 95. Bien, vamos entendiendo. Ahora vamos a obtener algo llamado número de clase. El número de clase no es más que la raíz de n. ¿Y quién es n? Yo te acabo de decir que n es la cantidad de hojas que hay acá o la cantidad de números que tenía aquí.
Entonces son 42. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la raíz cuadrada. Y para eso vamos a buscar una calculadora científica o tu celular o cualquier cosa. Bien. La estaba buscando la calculadora. Entonces mira, lo que vamos a hacer es que vamos a decir raíz cuadrada de 42. No sé si logra verla ahí. Le damos igual y eso me va a dar 6.48, lo cual vamos a redondear simplemente a 6. Aquí siempre vamos a redondear a la unidad más próxima, ¿entendido? Entonces para esto vamos a redondear siempre. Si hubiese sido 6.5 lo redondeaba a 7, pero aquí es 6, siempre vamos a redondear ahí. Entonces luego de eso vamos a obtener algo que se llama amplitud de intervalo, la A. Amplitud de intervalo. En la amplitud de intervalo no es más que el rango entre el número de clase. ¿Quién es el rango? El rango es 95. ¿Y quién es el número de clase? 6. Bien, entonces nosotros vamos a hacer así. Vamos a dividir 95 entre 6, cuyo resultado es 15.83. Entonces, si te das cuenta, como te dije ahorita, vamos a redondear la unidad más cercana. Entonces el 8 le suma 1 al 5 y se va a dar 16. Bien, entonces con esta parte nosotros vamos a trabajar una tabla. Pero antes, R significa rango. NC significa número de clases. Y A significa, a ver si se puede ver ahí, sí, amplitud de intervalo o de intervalo. Intervalo, yo digo intervalo. Bien, entonces esos datos los vamos a anotar por ahí para nosotros guiarnos para cuando estemos trabajando con esto. Por ejemplo, el 16, vamos a anotarlo aquí. A es igual a 16 para yo guiarme por algo que voy a hacer. Voy a borrar esto aquí y voy a seguir. Seguimos entonces. Vamos a hacer una tabla. Para hacer esa tabla hacemos así, una tablita así, como podamos ahí. Porque esto es una pizarrita. Vamos así, 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 así y así. Bien, nosotros aquí vamos a poner matrícula, porque esto se hizo con matrícula. Matrículas. Matrículas.